Soy Merche y hoy vamos a hacer un bizcocho. Un bizcocho con la masa de las magdalenas. Sí, porque es que yo iba a hacer magdalenas el otro día. Oye, y como que no me apetecía hacer magdalenas. Y digo, ¿sabes qué te digo? Que lo voy a poner todo en un molde y que sea lo que Dios quiera. Oiga, pues que ha querido Dios que sea una maravilla de bizcocho. Riquísimo, con el sabor de la magdalena. El toque crujiente de la frutita por arriba. Bueno, de verdad, muy fácil, estupendo, riquísimo, maravilloso y bueno, ¿qué os digo yo? ¿Qué tenéis que verlo? Que es que esto es una maravilla, vamos, para desayunar, para merendar, cada vez que pasas por la cocina y sacas un trozo. Es que esto es un vicio, si es que yo tengo que reconocerlo, que es que yo no puedo conmigo misma, no puedo conmigo misma. Así que no me voy a enrollar más y os voy a decir cómo se hace este rico bizcocho magdalena, que es como lo he bautizado yo. Pero nada, que eso, que si queréis ver cómo se hace, venid conmigo, que os invito a mi cocina. Ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro bizcocho: 140 gramos de harina de trigo de todo uso, 120 ml del aceite de girasol, 160 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura química o polvo para hornear, 3 huevos, un poquito de extracto de vainilla, una ralladura de limón, una pizca de sal y 60 ml de nata para montar o crema para batir. Empezamos poniendo en un bol el aceite y el azúcar y lo removemos todo muy bien. Ahora vamos a ir añadiendo los huevos de uno en uno y hasta que no hayamos integrado el primero no pondremos el segundo. Toca el turno de la nata para montar o crema para batir y de la vainilla y removemos de igual manera para que se homogeneice todo. Ahora lo que vamos a hacer es juntar o mezclar todos los ingredientes secos, la harina, la levadura, la sal, lo vamos a remover y lo vamos a tamizar sobre la mezcla que tenemos para que no nos quede ningún grumo. Lo removemos todo muy bien con ayuda de las varillas y ya solo nos queda añadir la ralladura de limón. Volvemos a mover y cuando tengamos una textura de masa como la que veis aquí, que levantamos la varilla y nos queda como forma de letra, eso se llama punto de letra, pues así ya tenemos la masa preparadísima y listísima. Ahora la envolvemos con un poquito de papel film, la tapamos y la llevamos a la nevera media horita. Mientras tanto vamos a preparar el molde. Este es de silicona, pero yo siempre me curo en salud. Le pongo un poquito de spray antidesmoldante, pero podéis poner mantequilla y harina, encamisándolo. Sacamos la mezcla de la nevera, removemos bien otra vez. ¿Veis? Punto de letra. Y lo ponemos en el molde, todo bien puestecito, y ahora lo que vamos a hacer es, para hacerle la costra típica de las magdalenas, o en algunos bizcochos también se hace, es ponerle un poquito de azúcar por toda la superficie. Espolvoreamos por toda la superficie. Precalentamos el horno a 200 grados y lo vamos a hornear durante 25 o 30 minutos, pero ya sabéis que tenéis que vigilar porque cada horno es como es. Una vez que está así doradito y la costra de arriba está crujiente, ya lo tenemos listo para desmoldar, aún en caliente. Lo dejamos nada 2 o 3 minutitos y lo desmoldamos para que no se nos quede húmedo por abajo. Lo ponemos sobre una rejilla y aquí ya dejamos que se enfríe por completo. Y nada, ya podemos disfrutar de este bizcocho magdalena, que es como si te comieras una magdalena tamaño XL. Vamos, dos versiones podemos hacer con esta masa y está deliciosísima, que os lo digo yo de verdad. Bueno, ¿qué os ha parecido? Fácil, ¿no? Es simplemente como si fuéramos a hacer magdalena, pero bueno, en vez de ponerla en su capacito, pues lo ponemos todo en un molde y arreando, que se ve un día. Oye, queda maravilloso.
tierno, esponjoso, jugoso, es que lo tiene todo, vamos, y el saborcito de la magdalena, que te estás comiendo un cachito de cielo, así que, vamos, yo ya, es que no pediría nada más, solamente, si me lo permitís, que os suscribáis y que si os ha gustado le deis a la campanita y donde pone todas, ahí, todas, pum pum pum, para que os avise de todas las recetas que subo, y ya, me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado mucho, hasta la próxima, chao.